Muy buenas tardes, estudiantes de la Escuela San Vicente Paul Prepara. Mi nombre es Keila Novoa, soy su maestra de matemáticas y el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la traslación. La traslación, como nosotros vimos en el encuentro anterior, es una transformación isométrica en el que la figura simplemente cambia de posición conservando su tamaño y su forma. Desde el punto de vista matemático, podemos ver que la traslación es una transformación isométrica en la que un punto en el plano P llamado X, Y se traslada a T, H, K, obteniendo como resultado otro punto P', que está dado por X más H, Y más K. La traslación es simplemente mover los puntos de un espacio a otro, ¿verdad? Vamos a ver que esto es bastante fácil. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, tenemos el punto A, menos 2,1, el punto B, menos 1,1, y el punto C, menos 3,1, y lo vamos a trasladar, mírenlo ahí, el punto A, punto B, punto C, ¿lo están viendo? Lo vamos a trasladar a la traslación 2 con 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para la traslación de A se llama prima, la de B, B prima, la de C, C prima. Y la vamos a obtener sumando. Para A usamos la original A, que es menos 2 con menos 1. Para B, la de B, que es menos 1 con 1. Y para C, la de C, que es menos 3 con 1, los puntos originales. Y los vamos a sumar algebraicamente cada punto de esos con la traslación. Nuestra traslación es 2 con 3. Para todos los puntos usamos 2 con 3. Ahí está. Entonces, recordando que vamos a sumar algebraicamente. ¿Qué significa esto? Que si los signos son iguales, se suman. Si los signos son diferentes, se restan. ¿Cómo? ¿Quiénes? Primero con primero y segundo con segundo. En este caso tenemos que signos diferentes se restan. 2 y me quitan 2 son 0. Ahora el otro, 3 y me quitan 1, un positivo y un negativo. 3 y me quitan 1 son 2. 3 y me quitan 1 son 2. Para la otra tenemos que vamos a hacer lo mismo. Primero con primero y segundo con segundo. Signos iguales, signos diferentes se restan. 2 y me quitan 1, 2, ¿verdad? 2 y me quitan 1, 1. Signos iguales se suman, 1 más 3 son 4. Para ahora, para el punto C, primero con primero, 3 y me quitan 2, signos diferentes se restan y ahora me da menos 1 porque el 3 es mayor que el 2, ¿de acuerdo? Ahora el segundo, 1 más 3 son 4, signos iguales se suman. Entonces, jóvenes, ahora vamos a graficar. Recordando, tiene una parte horizontal llamada X y una parte vertical llamada Y, que en el medio está en el 0. En X a la derecha están los positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta donde usted lo necesite. Hacia la izquierda están los negativos en X, menos 1, menos 2, menos 3, hasta donde usted lo necesite. Hacia arriba en Y están los positivos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta donde usted lo necesite. Yo lo dejé hasta el 6 porque no necesito más. Y hacia abajo están los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Ahora vamos a graficar. Siempre se grafica primero la figura original, A, B, C original sin la traslación. Y después la traslación. Por favor, traten de usar dos colores para que se distinga una figura de la otra. En mi primera figura, el punto A, por ejemplo, voy a tener que el primero es X y el segundo es Y. Como X, en este caso es menos 2, voy a ubicar el menos 2 en el lado izquierdo. Y tengo, recordando, ¿verdad? Menos 2, lo ubico en el lado izquierdo, mírenlo ahí. Y como la Y es negativa también, entonces bajo menos 2 con 1. Donde ellos se chocan, ese es mi punto A. Para mi punto B, tengo menos 1 con 1. ¿De acuerdo? Entonces voy a menos 1, que sigue siendo negativo, y subo hacia el 1 positivo, y ese es mi punto B. Para mi punto C, entonces tengo menos 3, mírenlo ahí, con 1 también. Lo subo hacia el 1 y ese es mi punto C. Cuando yo uno los puntos, me doy cuenta que mi figura es un triángulo. Si hice bien mi resultado, también tiene que ser un triángulo, pero en otro lugar. Ahora yo voy a graficar la traslación. Y la voy a graficar en rojo. Voy a comenzar con A', 0 con 2. El 0 está en el medio, mírenlo ahí. Lo voy a subir hacia el 2. Y ese es mi punto A'. Para mi punto B, el otro, 1 con 4, ubico el 1, el positivo, ¿verdad? Lo subo hacia el 4, donde ellos dos se chocan, ese es mi punto B'. Y finalmente voy a tener el C, que ahora es menos 1, y lo voy a subir hacia el 4, y ese es mi punto C'. Uno los puntos y me doy cuenta efectivamente que es el mismo triángulo en otro lugar. Vamos a ver otro ejemplo. En el otro ejemplo, ahora tengo 4 puntos. Tengo el punto A, que es 1 con 1, el punto B, 1 con 3, el punto C, 3 con 1, y el punto D, 3 con 3. Y todos con la traslación, 3 con menos 2. Recordando, para A, A'. Para B, B'. Para C, C'. Y para D, D'. Entonces, uso mi punto original, 1 con 1, 1 con 3, que es B, 3 con 1, que es C, y 3 con 3, que es D. Lo voy a sumar algebraicamente con mi traslación, que es 3 con menos 2. Todos los puntos con la traslación, que es 3 con menos 2. ¿Bien? Entonces, lo mismo de ahorita. Primero con primero, segundo con segundo. Y vamos a comenzar. 1 con 3, signos iguales se suman. Y 1 con 3 me da 4, ¿verdad que sí? Coloco el 4. Signos diferentes en el otro, signos diferentes se restan. 2 y me quitan 1. Es 1 negativo.
porque el 2 es mayor y está negativo. Para el otro, otra vez signos iguales se suman, primero con primero, segundo con segundo. 1 más 3 son 4. Y 3, y me quitan 2, ahora es 1 positivo, porque el 3 es mayor. Vamos con el punto C ahora, primero con primero, segundo con segundo. 3 más 3 son 6. Y 1, y me quitan 2, es menos 1. Para el otro, 3 más 3 y 3 y me quitan 2. 3 más 3 son 6 y 3 y me quitan 2, 1 positivo. La gráfica, ahora vamos a graficar, siempre tratando de trabajar con dos colores. Voy a graficar ahora los puntos A, B, C y D originales. Y lo voy a hacer en azul. Entonces, voy a comenzar uno con uno, eso es A, ¿verdad? Para B, tengo ese mismo 1 que subió a 3. Para C, ubico el 3, también positivo, y lo subo hacia 1. Y para D, ese mismo 3 lo subo hacia 3 y es este. Uno los puntos y me doy cuenta que la figura es un cuadrado. Si se ve el resultado, va a ser otro cuadrado también. Ahora voy a graficar con verde la traslación. Entonces, el primero es 4 con menos 1. 4 menos 1 abajo, A prima. Sigo. 4 con 1 positivo. Ahora vamos a subir hacia 1 y ese es B prima. La que sigue. 6, mírenlo ahí, con menos 1 para abajo. Ese es C prima. Y la siguiente, 6 con 1 hacia arriba, y ese es D prima. Uno los contornos, y efectivamente es el mismo cuadrado. Mírenlo ahí. Así que, como usted puede ver, la traslación es una transformación muy sencilla. Simplemente usted va a sumar algebraicamente, primero con primero, segundo con segundo, y va a graficar los puntos. De tarea, tengo estos dos ejercicios. Recuerde que la tarea se hace en base a 100. Al final se suman todas las calificaciones y se divide entre el número de calificaciones y esa es su nota del mes. Muchísimas gracias, espero que hayan aprendido mucho.